¿Cómo están? Espero muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Paula Guerra El día de hoy les voy a compartir la reseña de esta base, que ustedes me la han pedido mucho Pero yo ya lo utilicé bastante, me ha gustado, es lo primero que les digo Voy a iniciar por desmaquillarme la manicura que hicimos en el video pasado que fue nuestro intento de piel de dragón ustedes son muy bellas que sí me salió qué emoción y yo ahí que no que no había salido pero bueno y gracias también por decirme que ustedes lo hicieron con el jabón de, con el que lava trastes para no decir marcas acá pues y que le salió mucho mejor así que bueno las felicito por eso, chicas, por intentarlo. La vida está para que lo intentemos. Si nos sale, volvemos y lo hacemos. Si nos caemos, volvemos y nos paramos. Así que eso. Bien hecho, mis amores. Las felicito. Eso me hizo muy, muy feliz. Voy a estar desmaquillándome las uñas. Como pueden ver, ya tengo por aquí el removedor grande, porque este chiquito ya se nos terminó. Recuerden que esta botella grande tuvo un valor de 6.500 en las tiendas del peluquero acá en Medellín. Miren acá, es de la misma marca, solo que es en un tamaño más grande. Yo ya la tengo por acá aplicada en un algodón. Vamos a iniciar desmaquillándola. Y estoy esperando que ustedes me dijeron que me iban a enviar las fotos que hicieron de esta manicura, así que bueno chicas, las espero para hacerles un videito especial con todas las manicuras que ustedes me han enviado, sus esmaltes, porque me encanta ver sus colecciones. Gracias por eso, por dejarme entrar como a esa parte de ustedes y mostrarme lo que a ustedes también les apasiona como a mí, que son los esmaltes. Bueno, como pueden ver, ese removedor nunca falla. Miren, chicas, todo lo retira. Recuerden que yo apenas me terminé acá de maquillar las uñas, paso a lavarlas muy bien. Eso es algo súper importante. Les voy a estar compartiendo. Se puede decir mi rutina que he estado haciendo solamente con la base, chicas. Solo con base, no me he pintado las uñas, nada más me las he maquillado para grabarles a ustedes. Miren, así que bueno, yo voy a continuar por acá desmaquillándome muy bien. Me lavo las uñitas y regreso con ustedes. Me preguntan por qué no muestro cómo me lavo las manos. Listo, miren, amores. Ya estaba por aquí mis manitos enjabonadas con un cepillito de dientes viejo y así. Empiezo a hacerle a todas mis uñitas, tanto por encima como por debajo. En el canal hay un video completo de todo el paso a paso de mis uñitas, pues cuando las lavo, con qué las lavo. Así que, mira. miren, chicas, esto es lo que hago. No hay necesidad de hacerle duro, nada de eso, no. Porque se van a maltratar. Traten que el cepillito esté blandito. Si es de los de manicura, mucho mejor. A mí no me gustan, me gusta más hacerle así con un cepillito de dientes. También pueden utilizar un poquito de colgate, el colgate les va a ayudar a blanquear las uñas. Así que continuemos. A mis uñitas, miren, chicas, así lucen. Como pueden ver, aquí ya tenemos una capa de la base. Bueno, les voy a responder que varias de ustedes me preguntaron que qué me pasó en ese edito. Chicas, me voló aceite mientras cocinaba. Y miren las empollitas ahí. Ahí están, miren. Bueno, les voy a contar cositas sobre esta base. El primer dato es que es de vitamina E. Miren, chicas, la vitamina E en un tarrito. Bueno, es una base de vitamina E, la cual nos va a ayudar a hidratar la uña, chicas. Si sus uñas son muy resecas, esta base nos va a ayudar perfecto para eso. Yo ya la utilicé y, chicas, me funcionó excelente. Miren los resultados. Bueno, también evita A que la uña presente descamación o le salgan estrías. Ustedes saben que a las uñas le salen como unas rayitas. Bueno, esta base nos va a ayudar con ellas a que no se abran capas. Es como lo que más conocen, descamación de de significa eso, chicas, que se les empieza a abrir por acá como en capitas, que ustedes ven que se les alzó la primera capa de la uña. Para eso les va a servir esa base. Además, no les va a hacer que le salgan estrías o las rayitas que salen muchas me dicen Pau, ¿por porque salen esas rayas bueno chicas muchas veces las uñas reflejan nuestra salud y si nos salen muchos esas rayitas es porque no se cuidan no consumen vitaminas recuerden que más que todo nosotras las mujeres llegamos a cierta edad donde debemos ayudar a nuestro cuerpo y pues si lo pueden hacer desde pequeñas acostumbrarse a tomar vitamina calcio colágeno queratina chicas Créanme que las uñas van a estar muy lindas. A pesar, chicas, de que mi salud no es que sea la mejor. Yo estuve, tuve tres años, chicas, que estuve muy mal. Estuve muy enferma. Y mis uñas lo reflejaban. Ellas me crecían. Pero me salían esas rayitas aquí así. Ay, chicas, fueron tres años de pura lucha. Y gracias a Dios, aquí estamos dándola toda. Pero bueno. Pero Bueno, ahí les cuento un poquitico de esta paisita. Esta base es de la casa de Cosméticos Marilyn. En la cajita de información les dejo el link donde yo lo compré, que es acá en Medellín, en una tienda de peluquero. Listo, miren. Y también les dejo el link de la marca que los encontré en Instagram. Porque a pesar de que es de la casa de Cosméticos Marilyn, no lo vi en el perfil de los Cosméticos Marilyn, sino que tienen como otra cuenta aparte. Listo. Así que vamos a iniciar con la aplicación de esta base olvido contarles y es que en la parte de atrás bueno la cámara está peleona hoy dice tratamiento fortificante con queratina proteínas botánicas aparte tiene vitamina E chicas imagínense está súper completa se las recomiendo si la pueden conseguir estaría genial yo he notado el cambio en mis uñas y sí, chicas lo que ha sido esta base y esta otra, han sido un dúo perfecto, miren. Esta la utilicé cuatro semanitas completa. De esta llevo dos semanas y media. Y sí me ha gustado mucho. Así que bueno, menos bla bla bla. Vamos a ir aplicando la primer capa. Recuerden, amores, déjenla secar entre capa y capa. Una pregunta que ustedes me hacen hasta por Instagram. Es que si pueden combinar hasta cinco bases. No, mis amores, obviamente. Pues ya cinco bases sería como desperdiciar producto. Mínimo dos bases, por decir, yo voy a combinar estas dos, voy a dar una capita de esta y encima le voy a aplicar una de esta. Está perfecto, pero ya cinco bases diferentes es como desperdiciar el producto. Usted déjenme las preguntitas aquí abajo para yo hacerles un videito así como respondiéndoles esas preguntas que ustedes tienen. Gracias por la confianza, de dejarme su número telefónico para anotarlas al WhatsApp. En serio, Dios las bendiga por esa confianza con esta paisita. Ya casi estamos listos para el sorteo, eso me tiene muy contenta porque yo sé que les va a gustar lo que estoy escogiendo para ustedes. La mayoría son cosas que ustedes me ven utilizar a mí que sí funcionan. Con eso les digo todo, chicas. Miren. Ya una vez que aplicamos la primer capita, la voy a dejar secar y vengo aquí a darle la segunda con ustedes. Se nos secó la primera capa de la base. Ustedes me dicen, Pau, ¿cómo nos damos cuenta? Chicas, que ustedes lo toquen y no pase nada. Miren, como pueden ver, mis uñas están súper agradecidas y ellas se las absorben de una, esta vitamina E que les estoy aplicando. Vámonos con la segunda capa. Y como les contaba, chicas, mientras estaba haciendo esto de estar aplicándome la vitamina E, no he aplicado color. He dejado mis uñitos hacia el natural. Solamente le estoy aplicando esta base cada dos días, chicas. Cada dos días le estoy aplicando la base. Por decir, hoy me hice esta manicura así con la base. Descanso mañana y pasado vuelvo y me aplico. No van a retirar, me aplico la nueva capa. Ya lo que completemos, cuatro días, por decir pues seguiditos, descansando un día, el otro día sí, el otro no y así. Ya al quinto día o al cuarto van a tomar el removedor, se las van a desmaquillar y vuelven y empiezan. Eso es lo que yo he estado haciendo, se los comparto, el pues, como el proceso que he hecho. Espero y me hayan entendido. Miren, como pueden ver, la base no es que deje las uñas con brillo, no, porque mis uñas se las están absorbiendo, chicas, entonces quedan como tirando a rosadito, pero saludable, no ese rosa como de muerto, no. Miren. Me encanta que esas uñas que ya están creciendo, las estoy poniendo cuadraditas de una vez. <laughs> y así lucen. Miren, chicas, cómo se ven las uñas. Ya tienen dos capitas. Esta también, esta ya está completamente seca. Miren, completa, completamente seca. Cámara. <laughs> bueno, chicas, miren. Recuerden que esta base la pueden conseguir en las tiendas de peluqueros si son de acá de Medellín. Les dejo el link directo en la cajita de información. Ella hace hasta domicilio si son de acá de Medellín, así que bueno, aprovechen, chicas. Ahí fue donde compré estas dos. Y esta base de coco. Ustedes me han preguntado, Pau ¿cómo te fue con la base de coco? Chicas, me fue muy bien. Miren, esa la utilicé una semana completa. De ahí me pasó el accidente pues con el removedor, todo lo que les conté. Así que bueno, después de haber utilizado esta, pasé a utilizar esta, que es con queratina. Mejor dicho, esta, después esta y ahora estoy con esta. Como ustedes pueden ver, cuido mucho mis uñas, me encanta verlas bonitas, largas. Así que bueno, voy a pasar al siguiente paso que hago después de estar aplicándome esto. Así que continuemos. Paso que para mí ha sido muy importante para cuidar mis uñas y que vuelvan a ser ellas lindas, preciosas. <laughs> he estado utilizando mucho acondicionadores de cutícula, tratamientos de cutícula, ya que el mío ya se me terminó, no he hecho más porque ustedes no me han dejado saber si quieren un video de cómo lo hago y si no para yo hacerlo por fuera. <laughs> Voy a estar aplicando este que es de la marca de Balmy, acondicionador de cutícula. Mírenlo ahí, chicas. Así lo encuentran. Varias de ustedes me han dejado saber que lo han no utilizado y les funciona. Botanical, cutícula, listo. Bueno, y yo lo que paso a hacer es que como ya la base está seca, voy a estar utilizando el acondicionador de cutícula. Estoy haciendo esto, miren. Lo estoy poniendo más que todo en toda la cutícula para pasar a masajear. Miren. En todas las uñitas lo estoy haciendo, tanto en mi mano derecha como en mi mano izquierda, y lo que hago es esto: consentirlas, hacerles un masaje. No hay necesidad de retirar el acondicionador de cutícula de Balmy, porque la idea es que la cutícula y la uña se lo absorban. Así que no se preocupen, chicas, lo pueden dejar ahí. No queda sensación grasoso para nada. A pesar de que ustedes lo ven ahí brillante, no se siente grasoso, chicas. Miren que nada que ver. Así que bueno, este es un masajito que le hacemos a nuestras uñitas. Chicas, yo les iba a preguntar a ustedes les gustaría ver videos de esfoliantes para las uñas y las manos, porque es algo que a mí también me encanta hacer mucho y yo creo que no se los he compartido en el canal. Así que déjenmelo saber en los comentarios. Mire, un masaje sin afanes, chicas. No, que ya, ya, nada. Con despacio. Como si nos estuviéramos haciendo el masaje en la espalda, en la cabeza, así, con cariño. Mira. Así hasta que lo hagamos en todas las uñitas. Miren. Consintámoslas. <laughs> Miren, chicas. Miren la diferencia que no. Aquí no he aplicado acondicionador. Se ven mucho más bonitas así. Así que bueno, chicas, no siendo más en este video, hasta acá las voy a dejar. Hoy no les voy a enviar saluditos. En el próximo video lo estaré haciendo porque va a ser un especial con todas las manicuras que ustedes me han enviado. Así que bueno, chicas y chicos, los dejo hasta acá. Si son no, los invito a suscribirse a ese canal. Si les gusta este contenido, recuerden activar la campanita de notificaciones porque si no, no se enteran cuando Paula... Suba hasta puede ser el sorteo esta semana. <laughs> Así que bueno, amores, déjenme saber qué les pareció esta reseña, mi experiencia con estas bases, que la verdad funcionaron muy bien en mis uñitas, miren, miren. <laughs> Así que bye, chicas y chicos, los quiero.